Y en Miami 28 grados, una hora menos que nosotros, está para ir a la playita, ¿o no? ¿Qué les parece? Bueno, está la selección en Miami, llegó la selección de New Jersey. ¿Y van a la playa? No, están concentradísimos. No se puede. Nosotros podríamos, hacíamos una salidita y nos íbamos a la playa, ¿o no? Obvio. La verdad, bueno, mirá Miami, ahí está. La selección que llegó a Miami, que se prepara, así está Miami, un poquito nublado, ¿no? Ah, no importa, sí. 28 grados. Bueno, esto es en vivo, esto es lo que pasa ahora en Miami, se nubló un poquitito. Está la selección, decíamos, va a entrenar en la universidad. Mejor que esté nublado, porque si no el calor... Sí. Va a cambiar el lugar de entrenamiento, lo hará en la Universidad de Florida, no en el predio del Inter Miami, donde habitualmente hizo la preparación en esta Copa América. Cambio también de hotelería, un lugar más cercano donde se va a disputar la final, en el Hard Rock de Miami. El estadio que tiene césped natural, así que no vamos a tener, creemos, tanto inconveniente con el campo de juego. Una selección que ya piensa en la final frente a Colombia. Y en las primeras informaciones que llegan desde los Estados Unidos, Scaloni no haría demasiados cambios en el equipo. En principio, los mismos que le ganaron a Canadá irían a la final. Por supuesto Messi, por supuesto Di María. Último partido de Di María, tengamos en cuenta eso. Qué fuerte. Último partido de Di María con la camiseta de la selección argentina. Dijo, basta. Y es en una final de Copa América. Lo dejará hasta el final. Viste que siempre lo saca un poquito antes a Di María. Es un detalle que vamos a ver en el partido. Así que preparación de la selección que ya conoce rival. Y nos vamos a meter en el partido de ayer porque fue áspero, fue duro, con un final muy violento, pero con la selección colombiana que sacó la diferencia del primer tiempo, jugó mejor que Uruguay, teniendo un hombre menos, porque sobre el final del primer tiempo se fue expulsado Daniel Muñoz, el lateral derecho, doble tarjeta amarilla, el jugador del Crystal Palace, para mí el mejor lateral derecho de la Copa América. Un codazo innecesario. Sí, con una tarjeta amarilla. Aquí el gol de Jefferson Lerma, otro del Crystal Palace, esta selección colombiana que lleva ahora 28 partidos invicta de la mano de Néstor Lorenzo, el entrenador argentino, y que ha ilusionado a todo un país. Después de 23 años vuelve a una final, una Copa América. Aquí el codazo de Muñoz, que lo sanciona con doble tarjeta amarilla. Uruguay, que no pudo resolver con un jugador más en el segundo tiempo la chance de igualarlo, de empatarlo, tuvo sus llegadas. Suárez entró y dio en el palo ahí, sí, claro. A los dos minutos que había entrado. Y después Colombia repliega y tuvo chance para hacer el segundo. Tuvo chance para hacer el segundo. ¿Travesaño? ¿Esa la jugada del travesaño? No, acá la oportunidad que se pierde de Colombia. Ahí está, mirá. La que dio en el travesaño, increíble. Idéntica la jugada. Contraataque con dos, las dos veces fueron iguales. Exactamente, hubo un Uruguay volcado al ataque y Colombia que lo pudo liquidar. Y esto sucedió después del partido. ¿Qué aducen los jugadores de Uruguay? Que los hinchas de Colombia se abalanzaron contra sus familias. Hay una foto de la esposa de Federico Valverde saliendo corriendo con el bebé en brazos, tratando de escapar a toda esta situación. Y ahí se lo ve a Darwin Núñez y a un montón de futbolistas que se subieron a la platea y empezaron a agredirse a golpe de puño. Mirá lo que es esto. Con los hinchas de Colombia. La verdad que no recuerdo una situación. Sí me acuerdo el último partido eliminatorio Argentina-Brasil, donde los hinchas argentinos fueron, pero tratar de calmar cuando la policía agredía a los hinchas. Ah, sí. ¿Recuerdan? Sí, sí. Ah, fue un partido. Un partido muy violento también. Pero no se metieron. Algunos intercedieron entre la policía y los hinchas. Claro, para evitar la violencia de la policía. ¿Se acuerdan? Sí, que la policía se había puesto violenta. No, absolutamente. Acá no intervino. Pero no, esto. Acá no había policía. Era parte del problema. ¿Te das cuenta que el espectáculo no está preparado para la idiosincrasia latinoamericana? Absolutamente, absolutamente. Y acá el enojo de Luis Suárez con Borja. Bueno, habrá que esperar la decisión del Tribunal de Disciplina de Conmebol para con los futbolistas uruguayos, porque esta es una... digamos, es una reacción grave. No, está especificado en el reglamento. Los protagonistas no pueden reaccionar con terceros. Eso está grave, severamente sancionado. Después lo decíamos en panorama. Después habrá que ver la muñeca del Tribunal de Disciplina. Sí, porque si también es severo o no. Sí, tal vez elige a uno. Además es como vos decís.
Estaba la mujer con el hijo de un jugador. Sí, estábamos hablando de fanáticos, de amigos, estábamos hablando de la familia del jugador. Había familia, por eso es la reacción, claro. Y se abalanzaron los hinchas colombianos, apretujaron o algo le dijeron. Bueno, algo despertó la chispa. Prendió la chispa de esta reacción. Es que empezaron a tirar violenta. Cosas, se nota, pero sí, al margen de uno no sabe exactamente. Ahora, algo ya pensando también en una combinación, ¿no? Pensando en el domingo. Impresiona el estadio todo amarillo de ayer. Bueno, no me gustaría verlo así el domingo. Es una preocupación el tema de las entradas. Claro. Porque hay una enorme cantidad de hinchas colombianos. ¿Fueron todos los colombianos para allá? Sí. Y va a ser una disputa feroz el tema de las entradas, porque sí, hay muchos hinchas colombianos y hay muchos argentinos. Porque la Argentina venía jugando de local cada encuentro. Claro, bueno, acá va a ser, con suerte, mitad y mitad. Con suerte, mitad y mitad. Es un tema que preocupa las entradas en la final. Por la expectativa que ha generado en Colombia, para ellos es una final, digamos, la ganaron en 2001, una situación extraña, Argentina no fue, Brasil tampoco, y esta es su final, claro, contra el campeón del mundo. No hay que subestimar eso. No, es un partido difícil, pero insisto, pongan en contexto, para Colombia su final, juega contra el campeón del mundo. Además. Yo no quiero subestimar las asistencias de James Rodríguez, el gol otra vez. Está en un nivel superlativo.